Aquí les voy a hacer otro video para que la gente que le gusten los nopales aquí los puedan mirar, ¿verdad? Aquí en el campo. Ya les había hecho un video, ¿verdad? Aquí ya van días que así se que ya crecieron los nopalitos, miren. Son los mismos nopales, nomás que no he tenido tiempo de limpiarlos. Hoy vine a eso, a darles una limpiadita. Aquí tengo mis herramientas. Miren. Más que dije, pues se miren muy bonitos. Miren muy bonitos los nopales. Voy a sacar otro video antes de empezar a trabajar. Miren. Ya le crecieron los grandes. Se me hace que esos son los que, como no, yo creo que es como ese, los que estaban chiquitos. Miren. Y estos ya crecieron y pues ya estos ya están, unos ya están muy buenos para comer. Y en esta, como se mira de bonita, aquí tiene unos chiquitos abajo, pues ya ni los cuento porque tiene bastantes. Y aquí ya ven la orilla, solamente para la gente que quiera, ¿verdad? A lo mejor se les han de hacer caros, ¿verdad? Pues a la hora de gastar, a todos se nos hace caro gastar, pero con un palito que tuvieran así en su casa, en una cubeta blanca, esas como de 20 litros. Yo pienso que con un nopal que tuvieran ahí en una cubeta blanca de 20 litros tienen para estar comiendo nopalitos la mayoría del año. Este es un solo nopal allá de abajo, tiene bastante. Miren este otro. Yo aquí les echo luego ceniza de la que hacen de la lumbre. Ahí le pongo ceniza. Y tienen esa, dicen que le sirve mucho. Mira esta como tiene. Ahí va sus napalitos chiquitos. Y acá tiene otro. Ahí van saliendo. Mira. Y este otro. Más que para la gente que le guste, ¿verdad? Yo pienso que con unos tres nopales que tengan ahí en unas tres cubetas blancas, ya tienen para estar comiendo todo el año ahí en su casa. Más que eso, sí tiene que ser donde le dé bastante sol, porque la humedad les hace mucho la sombra, y donde haya mucha humedad, a los nopales no les gusta que le cale de perdida pues todo el día sol. Y no mucha agua, más o menos. Miren, ese es uno y este es otro. No voy a alcanzar a enseñarles todos porque el video se hace muy largo. Y hoy, la verdad, el teléfono ni te le hace pila, ya se me va a descargar. Pero pues sí, si la gente le gusta mirar esto de los nopales, ¿verdad? Les puedo hacer videos de cuando los empiece a limpiar, y también cuando cosecho, y el abono que le pongo, pues yo nomás le pongo ahí estiércol de cabra que yo mismo tengo, pues allá arriba. Es un piso de los que ya planté. Ya es el tiempo que casi todos tienen. O la mayoría. ¿Sí ven? Y aquí les voy a enseñar el cerro aquí en el campo donde. O sea, aquí estamos en estos bonitos cerros. Ahorita como está el tiempo de la lluvia, pues está muy muy bonito, muy verdes. Y creo que ya viene el agua. Ya por ahí viene. Por ahí se escucha gente que no, para cuidar a sus animales. Más que no los voy a grabar porque no. Pero por ahí se escucha gente. Mira, este es el nopal que está junto a este. Se llama esta planta el palo, se llama, le dicen palo dulce aquí.
que tienes muy bueno. Estos ya no le han salido chiquitos porque ya hace falta cortarle los grandes para que él tenga. No, si lleva uno chiquito aquí. Le hace falta cortarle los grandes para que esté trabajando. Aquí tengo como unos 6, 7 palos dulces que no los he querido cortar. Son, dicen que muy buenos y pues, y aquí está otro planta palo dulce. Aquí está con los nopalitos. Uno, dos. Aquí está otro que está entre los nopales. Y ese. Esos de allá. Pues son unos 8 o 10, yo creo. Ya se van a ver, se van a mirar bonitos ya cuando crezcan. Miren, no está. Aquí lo que hace falta es pues atención. Que no he tenido tiempo, pero hay que hacer el tiempo. Miren, ya la mayoría lleva, gracias a Dios. Sí. Y qué bonito se mira este. Ah, aquí está la hormiguita, que le digo que las hormiguitas son las que, mire qué bonito. Las hormiguitas son las que, ¿dónde andará? Me escondió. Miren. Bueno, ya cuando están grandes yo pienso que no les hace nada, pero cuando están muy chiquitos pues a lo mejor sí los lastiman, como que sí les afecta un poquito. Pero pues no es nada que la naturaleza no haga. La que dicen que sí es muy mala es uno que le dicen el picudo. Ese es malo porque se le mete el nopal adentro y ya hace un hoyo, se le mete y ahí pone sus huevitos, sus blanquillos. Y ese ya cuando pones huevos ahí crean larvas y ellos sí son malos porque yo así cuando los miro sí los quito. Porque esos les hacen hoyos y de aquí yo creo, pienso que aquí se le puso uno. De aquí está donde la penca se defendió. Pero ya ahí se manchó, se hizo, ya luego se le puede hacer un hoyo ahí. Mira, eso sí hay que los. Sí, ya luego le saco una foto a los. Cuando mire uno.